Eduardo está en silencio. Por eso yo digo que si no pongo el micrófono prendido, nadie me va a escuchar. Muchísimas gracias a todos. Un gran saludo. Ahí ya tiene el link. Bueno, Luis Julio nos está acompañando ya el día de hoy. Luis Julio va a estar el día de hoy acompañándonos, narrando toda esta emocionante aventura. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Estás también silenciado? ¿Estás igual que yo? Tampoco prendiste el micrófono. Bueno, ya lo prendí. Sí, ahora sí me escucha. Perfectamente. Ahora sí, Luis. Bueno, estamos listos para llevar las incidencias de esta gran actividad que ustedes pues han organizado, y la verdad que lo felicitamos y esperamos que sea emocionante esta gran actividad que vamos a tener en esta hermosa mañana, por lo menos acá en nuestro municipio de Santiago de Toludo, donde estoy emitiendo señal para ustedes. Estamos contentos y felices de esta gran experiencia que voy a compartir con ustedes. Bueno, Luis, entonces antes de que empecemos, para darte ya la palabra y para que empiecen, vamos a presentar a nuestros dos jueces, que son Javier Garzón y Mágela Fusati. Javier, primero, hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Dale, Javier, si te presentas un poco. Como juez el día de hoy. Listo, perfecto. Javier hace parte de la Red Colombiana de Robótica Educativa, que son los organizadores oficiales del RoboJam Colombia, y nos acompaña desde muy, muy, muy al sur, en un país chiquitico, pero grande en corazón, Mágela Fusati, desde Uruguay, nuestra directora de RoboJam Uruguay. Hola, Mágela, ¿cómo estás? Hola, felicitaciones a todos por llegar a esta instancia, y de acá también, como dijo Luis Julio, un día hermoso. A pesar del invierno, un día lindo hoy. Así que bueno, estamos acompañándolos. Bueno, entonces ya, Mágela, tú tienes la lista. Luis Julio, tú ya les das entrada y son todos suyos, Luis, quien pueda. Bien, vamos con... Bueno. Bien, ByteDMIC, el robot MIC. ByteDMIC. Bueno, vamos a esperar las imágenes, poder disfrutar de esta gran actividad que tenemos en esta hermosa mañana, y que esperemos que todos los disfruten y que pues se puede dar todo esto lo que estamos esperando en esta gran actividad. Entonces esperamos ya las imágenes para entrar de lleno a que los jurados puedan observar lo que han elaborado estos ingeniosos jóvenes que tienen a su cargo presentar ante ustedes este gran evento que estamos desarrollando con todos ustedes. Bueno, chicos, les recordamos a los equipos que cuando estén listos nos dicen que están listos. Los jueces les dicen cuándo, para estar seguros que tenemos cronómetros listos, y ustedes van a contar 1, 2, 3. A la cuenta de 3 se activan los cronómetros. ¿Ok, equipos? Para que tengan el micrófono abierto, por favor. Estamos listos. Listos. Estamos listos. Cuenten, chicos. 3, 2, 3. Bueno, arrancó esto. Emocionante lo que han preparado estos niños, estos infantes, que sin duda alguna pues quieren mostrar lo mejor de su ingenio. Veamos esa aventura hermosa que están logrando estos jóvenes que se han preparado para esta gran actividad que hoy ya podemos disfrutar. 21,9. Muy bien. Excelente calificación por parte de miembros de los jueces a cargo de esta gran experiencia inolvidable para cada uno de ustedes. Javier. Espera. ¿Quién está dando el arranque? Lo dieron ellos. Si no tomaste el tiempo, nos vamos con el tiempo de Mágela. No, en este no lo tomé. Listo. Listo, nos vamos con 21,9 entonces. Mágela, si ingresas, por favor. ¿Cómo no? Listo. Estamos. Seguimos con VIT Pro. Bueno, les recordamos, vamos a hacer una salvedad ahí para los equipos. Recuerden, si ustedes ponen y el robot no llega y lo van a retomar, lo pueden retomar y volver a poner desde el principio, pero el tiempo no reinicia, el sigue corriendo. Tienen hasta 2 minutos para hacer el recorrido de 1,50 m, que es lo que consiste este reto de Bristol Race.
Listo, entonces a la cuenta del equipo. Estamos listos. Listo. Uno, dos, tres. Bueno, arrancó esta gran actividad. Qué bien. Muy bien. Cuatro, un tiempo súper espectacular. 4 con 8, ¿eh? Un tiempo 4 con 8. ¡Oiga, qué tiempazo! ¡4 con 8! ¡Emocionante se pone esto! Actividad que se está desarrollando. ¡Felicitaciones! Oiga, qué logro importante. Usted, Javier. Sí, Javier. 4:20. 4:20. Bueno. 4:20, nos vamos con 4:20, 4.2 tiempo oficial. Ah, 4.2 oficial de los jueces. Excelente. Creo que esto se está poniendo muy bueno, espectacular, como todos queremos en esta actividad robótica que sin duda alguna es la sensación, no solamente en nuestro país Colombia, sino en todos los países que se conectan con nosotros. Vamos con VIT Phantom, Little Phantom. Estamos listos. Bueno, vamos a esperar su presentación. Allí. Estamos. El otro juez. Listo. Listo. Comienza Uno, la cuenta. 1, 2, 3. Ahí empujaron, ¿no? Vuelve a empezar. Vuelven a empezar. No le empujes, no le empujes. Ahora sí. Májela, ¿sí? Májela. Vamos, por favor, paran, por favor. En el momento que empezaron, ya la ronda no es válida. Detenemos, por favor. No. Porque Magela dijo que tenían que volver a empezar. Entonces, chicos, mucho cuidado. Si vuelven a empujar, es descalificación. ¿Listo? Entonces, ojo, y ya no hay otro chance. Entonces, ya dicen los jueces cuándo empezamos. ¿Listo? Uno, dos, tres. Arrancó esa emocionante. ¿Y cuánto es el punto? ¿Cuánto es el tiempo, por favor? Me dio 6 a mí. ¿Javier? ¿Javier? Ángela. 4.97 me dio. ¿A Javier? 4.97. 4.97. 4.9, ¿no? 4.9. Bueno, qué bien, correcto. Entonces estamos observando la presentación de cada una de las personas, de los grupos que se están participando de esta gran actividad que estamos desarrollando en esta hermosa, bueno, acá en nuestro municipio en Tolú, Santiago de Tolú, en frente al mar Caribe, con esta brisa que nos acaricia y que, bueno, a pesar del invierno, como dice Ángela allá en Uruguay, que acá tampoco es la excepción, queremos seguir brindándole calentar el ánimo a todos los participantes en esta gran actividad. Muy bien, seguimos con Tecnomayor o Tecnomayor, Son Robotnik. Bueno, ahí, usted lo ordena. Presenta Fernando. No te veo sí. todavía. Ahí se ve. Fernando. Dame sí, medio ya. segundo ya, que no te veo. Ahora sí te veo. Ahí Fernando. Se ve la pista. Bien. Perfecto. Jueces, ¿estamos listos? Listo. Listo. Tú contá. A tu cuenta. Fernando, sí. No, acá no tengo cronómetro ni nada. No, te sacamos. No, el pero... Uno, dos, cuentas. Tres. Y ahí largas, ¿está? Dale, está bien. Cuando quieras. Tienes que contar, sí, Fernando. Lo tomas... Para iniciar el conteo. Ponelo otra vez, Fernando. Agarralo y ponelo otra vez. Fernando, apágalo. Antes de prenderlo, tienes que contar 1, 2 y 3 para nosotros saber cuándo empezar el cronómetro. Vale, está bien. 1, 2. Listo. Salió. Hola. A ver, ¿qué piensas, Julio? Julio, ¿qué piensas de este robot? Cuéntanos un poquito tu impresión. Sí, lo veo demasiado lento, paquidérrimico. No sé qué le pasa a Fernando, si es que está nervioso. Fernando, ¡anímate! Porque esta actividad es muy emocionante y queremos aprovechar y queremos ver tu experiencia lograda en esta gran actividad que estamos desarrollando en esta hermosa mañana de hoy, aquí en nuestro país y en el mundo donde nos están viendo a esta hora de la mañana. No, perdón, es que no sé.
Es que la batería creo que ya se gastó bastante. Oh, qué lástima. Ya. No era una batería de las más ideales para esta clase de competencia, Fernando. ¡Qué lástima, Fernando! Pero te animamos a que sigas preparándote, sigas capacitándote y volviendo a través en una próxima oportunidad para que puedas lograr lo que tú has dado durante toda tu experiencia en la robótica, don Fernando. Damos el tiempo máximo, por favor, jueces. Damos tiempo de 120 y continuamos. Sí, continúa nomás, mira que todavía tenés tiempo, si querés. No, todavía no llegamos a los 2 minutos, ¿no? O dejás, sí. Parece ser que la batería de Fernando se le fundió la batería. No era una batería de las tradicionales, obviamente, Fernando, lo lamentamos, pero bueno, para la próxima queremos que se prepares con baterías de calidad para que puedas mostrar el ingenio que has preparado, que sé que te has esforzado demasiado para brindarle a todos los presentes, a todos los que nos están viendo, lo mejor de ti, Fernando. Vale, señor. Listo. Mágela, ponemos 120 de tiempo y continuamos. Vamos con Nova Robot, con Nova Nautas. Vamos a ver. Esperen que yo los tengo que fijar. Sí, señor, ahora sí. Ahora sí. Lo alcanzamos a visualizar en la pantalla. Vea el ingenio de estos chiquillos, de estos infantes, que definitivamente es el presente, no digamos el futuro, sino el presente de la robótica mundial, y ellos han preparado todo lo mejor de sí para brindarle en este gran evento, que sin duda alguna ha causado gran impresión en el ámbito mundial. Por eso queremos que cada niño se prepare a través de estas actividades. Vamos a ver. Listo, recuerden, ¿están listos? Nos ayudan con el conteo para iniciar a contar el tiempo. Y recuerden no empujar el robot, súper importante. Cuando ustedes digan, chicos, cuenten fuerte. Cuenten, muchachos. Duro. Uno, dos, tres. ¡Arrancó! ¡Oiga cómo gira! ¡Cómo desciende con ganas de ganar! Lo vuelves a poner, vuélvelo a poner. ¡Oiga, qué pasó aquí! ¡Hola, muy rápido! ¡Qué bien, qué tanta velocidad! ¡No sé qué tiempo! ¡Velocidad 12! ¡Oiga! Desafortunadamente, si hubiese empezado con ese ímpetu como inició al final, podíamos haber tenido un excelente tiempo. No escuché, Javier. 13. A mí me dieron 13 segundos. Vamos, bueno, 13 segundos para vamos Javier. Con 12. Vamos con 12 entonces. Con 12. Y Ángela, bueno, 12. Se prepara, sí, ahora se prepara Spacebot. Vamos a ver. Bueno, este robot viene del espacio. Saludo a don Ángel Hernández, un gran. Exactamente, don Ángel. Muchas gracias. Ahí está conectado con nosotros don Ángel Segundo Hernández Bermejo. Uno de los grandes impulsadores de la robótica en Santiago de Tolú. Correcto. Jueces, ¿quién sigue? Jueces, ¿qué equipo sigue? Spacebot se está arreglando. Spacebot. Chicos, a la recuerden estar listos y esperar a que los jueces den el ok. Spacebot, entonces los esperamos, los pasamos para después. ¿Están ahí? Bueno, ya vamos a contar. Dale, Mariana. Ese es Spacebot, Juan. Spacebot. Uno, dos, tres. ¡Arrancó! ¡Listo! ¡Qué tiempo, Ángela! 2 segundos. ¡Dos segundos! ¡Oiga, qué bien! 2 segundos. Javier, el tiempo, Javier. 2:56. ¡2:56! ¿Qué decimal tienes tú, Ángela?
2.0 cerraditos. 2.0 cerraditos. Sí. 2.0, nuestra juez desde Uruguay. 2.0 y Javier. 2.56. 2.5. Qué bien. Nos vamos esto con 2.0. Impresionante. Vamos con ingenio una hora. Así es. Vamos a ver a los otros participantes en esta gran actividad. Qué emocionante, cómo nos sentimos felices. Y es un gran honor, un placer para mí acompañarlos y decirles a todos ustedes, involúcrense, porque esto es emocionante, esta gran actividad. Y yo creo que felicitamos a todos ustedes. Dos, tres. A ver, vamos a ver a la distancia, viene un poco lento, va a cruzar y cruzó. Yo pide, ah, diría otra vez, ¿saben, juez, ah, este, Javier? Porque sí, empujaron. Sí. Ah, bueno. Ya considero que, como lo había expresado Juan, hay que tener en cuenta de que no empujen, porque obviamente la próxima van a quedar descalificados. Entonces, creo que escuchen bien para evitar ese inconveniente de estar empujando su equipo, y eso le puede ocasionar una descalificación. Ojo, vamos a tener en cuenta siempre esta actividad. Uno, dos, tres. Arrancó, va a cruzar y cruzó. Tiempo, Ángela. 2.34. 2.34, 2.3. Javier. 1.99. 1.99, oiga, 1.99, ¿quién lo esperaba? 1.9. 1.9, qué bien, ten tremendo tiempazo, oiga, esto se pone bueno, ¿no? Se pone no, bueno, no, buenísimo. Vamos con Voltavoz ahora. Quieten un paso, ya definitivamente esto es emocionante. Cómo me encanta ver estos niños, estos infantes haciendo lo suya y demostrando la capacidad que Dios le ha dado, porque esta es una capacidad histórica que Dios le permite a estos niños superar todas sus expectativas. Muy bien, jueces. Uno, dos, tres. Arrancó, oiga, 1.76. Flash, ¿sí? Flash. Flash. No lo puedo creer, Ángela. Javier, Javier. 1.72. Bueno, 1.7. Unánime se unificó aquí por parte de los jueces. Javier, tanto Javier como Ángela dieron 1.70 o 1.7 mejor, para que visualicen y escuchen mejor todos los que están participando de esta actividad. Esto se está poniendo emocionante, ¿verdad? De menos tiempo, de mayor tiempo a menor tiempo, cada vez esto se va poniendo rápido, 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 como está calentando el sol aquí en el Golfo del Morrosquillo. Un momento, Luis Julio, que tenemos un anuncio. Tenemos... Sí, tenemos nuevo récord oficial de la categoría, 1.7 segundos. ¡Oiga! ¡Súper, súper espectacular! ¡Nuevo récord en la categoría! ¡Repítamelo, Juan! ¡Repítamelo! Bueno, tenemos nuevo récord de 1.7 segundos. El récord anterior lo tenía Fundador, de la Fundación Marina Or, en 1.8. Entonces estamos con nuevo récord oficial por ahora, porque se puede batir de nuevo, no sabemos. Sí, señor, así es, esto se pone emocionante, vean, impresionante, y que la gente siga disfrutando, todos los que nos están viendo a través de las plataformas donde estamos emitiendo estas señales en vivo y en directo, desde cualquier lugar de Colombia o del mundo, usted nos está viendo. Muy bien, vamos con Ritbol ahora. Vamos a ver. Ritual, esperamos. Si no, seguimos con el siguiente. Sí, señor. Para ganar el tiempo. Vamos, Ritual, ahí está. Bien.
Listo, ya están preparados, vamos a ver. Listo, jueces. Uno, dos. Jueces, tiempo, por favor. Está prendiendo el robot. Ah, bueno, listo. Esperemos que se encienda el robot y empiece. Juan, necesitan tiempo, lo pasamos para el final. Recuerden que eso por reglamento se puede hacer. Sí, Eduardo, por favor. Seguimos con Starbot. Listo. Entonces vamos con Starbot. Bueno, vamos a ver entonces. Starbot está. Que nos presente la pantalla, nos muestre la pantalla. No la vemos. ¿Dónde está? Se nos perdió. Esperemos que regrese pronto y que la podamos visualizar. Aquí estamos emocionados. Yo estoy emocionado. Esta es una experiencia única para mí de compartir con ustedes, porque la verdad es que esto es emocionante y cada vez más se va rompiendo récord y esperemos que se sigan rompiendo récord, porque esa es la idea, demostrar la calidad que tienen ustedes. Ahora sí. Arrancó ahí, cizallando, llegó, pero llegó. ¡Tiempo, Ángela! 307. 3.7, Ángela. 307. 287. Javier. 288. 2.8 entonces. 2.8. Bueno, Javier. Muy bien. El mejor tiempo hasta el momento es de 1.7. ¡Qué buen tiempo! No, ese es un tiempo, no. Ese es un tiempazo y es el récord hasta el momento. Perdón que me queda una duda, porque ahí estábamos esperando por Ritbot, quedó para el final y fue Starbot ahora. Sí, este fue Starbot. Ahí está, perfecto. Ritbot está, si no seguimos. Sí, ya está listo. Ah, está bueno, listo. Entonces vamos a ver qué vamos para Ritbot. Vamos por Ritbot. Allí en compañía de don Eduardo, que me acompaña. Qué bien, Eduardo. Y Juan David, igualmente también le agradezco haberme permitido compartir con ustedes esta nueva experiencia. Uno, dos, tres. Salió, ahí viene. Poco lento, se devuelve, regresa de nuevo. Llega, va a llegar, cruza, va a cruzar y cruzó. ¡8! Oye, Ángela, un tiempo bastante paquidérmico, pero bueno. El robot no quería llegar al punto final del 1.5, pero bueno, lo importante es que llegó. Ahora vamos a ver el tiempo de Javier. 8.27. Vamos por 8. 8. Quedó 8. 8. Entonces, el punto 8 de doña Ángela es el homologado aquí en esta actividad que estamos desarrollando. Bueno, Ángela, nos confirmas quién sigue, por favor. Sigue Probot de Luparo Fátima Medical School. La gente de Tolu. Representando a la tierrita. ¡Claro que sí! Claro, aquí estamos, presente, representación de nuestro querido municipio. Y les recuerdo algo, esta institución se ha egresado de la institución educativa Luis Platón Rosano y para mí es un honor que ojalá le vaya bien, haciéndole fuerza a la tierra y a mi terruño que me hizo crecer de manera académica y esperemos que él pueda lograr un excelente. Estamos haciendo fuerza desde aquí para que pueda lograr un excelente tiempo. Vamos a ver. Nos comparto en pantalla, por favor, dale, listo, desde la Maker School, nos vamos ahí. Ángel, me haces un favor y tira la cámara para atrás para que se vea toda la pista. Samuel, prepárate. Vamos a ver, se prepara el paro. A ver, inicio y final, no vemos el final, no se ve bien el final. ¿Dónde está el final? No lo ve. Ah, ya lo vi, pero tienen que tirar la cámara más para atrás porque no vemos. Un poquito más. Prepárate, Samuel. Ahí. Déjelo ahí. No lo mueva. Listo. A la cuenta de ustedes, chicos.
Bueno, Lúparo, se prepara Lúparo. Viene. Cuenta. Con todo. Nos preparamos. Una, dos, tres. Arrancó. Todavía tiene tiempo, vamos a ver. Llega y se devolvió, va a llegar, cruzó. Rápido. Otra vez de nuevo. Línea, no. Y llegó, ahora sí. Vamos a poner esta línea. Todavía no, el tiempo sigue corriendo. Corriendo porque no lo pusiste en la línea. El tiempo sigue corriendo. ¿Qué fue lo que dijo? El tiempo sigue corriendo. El tiempo sigue corriendo, Ángel. Está detrás de la línea. Cuando pasó la línea, lo pusiste encima de la línea, no detrás de ella. Bien, ponlo de nuevo, Samuel. Corre. Sí. Préndelo, préndelo. Prendelo, vamos a ver. Lo puso encima de la línea. Tiene que estar detrás de la línea, chicos. Detrás de la línea. Lo están poniendo encima de la línea. Vuélvelo a ubicar detrás de la línea, detrás. Allí. Vamos a ver. Listo. Ya, dale, dale. Suéltelo. Empujó, empujó. Vuelva otra vez. No, bueno. Bueno, pues ya te... Damos... Más... Ponemos tiempo queda. Máximo. Todavía le queda, listo. Todavía le queda. Vamos a ver, todavía le queda tiempo. No ha tenido suerte mi institución luparista, pero bueno, lo importante es su participación. Bueno. Bueno, 120, por favor. Mángela, bueno. ¿Tiempo? Pasaron el tiempo, ya está, Pasó el tiempo. Una cosa muy importante de continuar, Luis. Sí, apaga el micrófono, Ángel, gracias. Una cosa muy importante antes de continuar. Si ustedes, el robot no llega cuando lo ponen y lo van a retomar para volverlo a poner al inicio, tiene que empezar detrás de la línea. Las dos veces que llegó el robot, pusieron el robot encima de la línea y fue muy obvio. Tiene que estar detrás de la línea. Por eso, desafortunadamente, ya cuando lo ponían detrás de la línea, no llegaba. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta para los otros cuatro robots de él que están ahí presentes, para que no les pase lo mismo, ¿ok? Y recuerden muy bien, no empujar tampoco. Y recuerden no empujar. Muy buena aclaración por parte de los jueces. Pasamos con Indini. Bueno, Indini. Indini 2022. Oiga, Indini, la institución Divino Niño de Santiago de Tolúa, la cual también soy profesor de música. Para mí es un honor hacerle fuerza también a esta institución. Imagina. Cuando digan, cuenten, a ver, vamos. Uno, dos, tres, Detrás de la línea, claro. Recuerden, detrás de la línea. No lo pusieron allí, detrás de la línea, pisando línea. Sigue el tiempo. Lo pusieron encima de la línea, chicos, mucho cuidado con eso. Llegó. Ahora sí. Llegó. Ahora sí. ¡Tiempo! ¡Mángela! 28 para Indini. Javier, tiempo. 27.20. O sea, 27.2, ¿no? 27.2. Nos vamos con bien. Ese. Muy bien. Limpiador okay. Ahora. Ok. Ya. Creo que había una falla en cuanto a la cámara, que no está muy bien cuadrada o fija. Sí. Y eso también imposibilita a ustedes los jueces de ver mejor el inicio y la final. Yo creo que ahí tuvo un pequeño inconveniente, no sé si cuadraron bien la cámara, pero tenían que hacerlo para que los jueces pudieran apreciar el ancho de la pista y así poder calificar de manera mejor el puntaje en cuanto a tiempo. No sé,
Luis, y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que cuando ponen el cepillo, si usted ve que el cepillo está tocando la línea, es porque está encima, no está detrás de. Entonces es súper importante, por ejemplo, ahí es muy claro que está detrás de la línea. El error no está en la salida inicial, el error está es cuando retoman el robot y lo tratan de poner de nuevo. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. Correcto, así es importante estas aclaraciones. Porque la idea es que todos participen y puedan lograr lo que han preparado durante mucho tiempo en esta gran robótica. Continuamos. A la cuenta de ustedes, chiquilines. No tenemos audio. No escuchamos, no teníamos micrófono. No teníamos audio. Apagan y vuelven a empezar. Uno, dos. Y tres. Pues vale a poner. Uy, otra vez. Va de lado. Los demás deben ahí estar. La cámara ahí lo se vemos. Está moviendo, ¿eh? Sí. Se mueve demasiado, sí, claro. Sí, demasiado. Entonces, no es imposible te llevar mejor una narración como usted la quiere. Muy lento, muy lento. El tiempo larguido, más lento, pero ahí vamos, ahí va, lenta, lenta, caminando parsimoniosamente, pero bueno, esperemos que dentro del tiempo pueda cumplir. Las lánguidas horas que pasan. Dentro del tiempo estipulado por parte de los jueces, tanto de Mángela como de Javier. Lo importante es que puedan llegar, ahí lo vemos, lento, lento. Yo creo que la idea es que pueda cumplir, todavía le falta, creo que no ha cumplido ni siquiera el 50% del recorrido, ya está a punto, va avanzando lento, parsimonioso. Pero creo que va a cumplir el objetivo que se han trazado estos infantes, que se han preparado y que a veces la suerte no son, pero creemos que sigan insistiendo porque la perfección se logra en el objetivo final. Bueno, tiempo, dice Mángela. Tiempo se cumplió, Mángela. Se cumplió 120 segundos. 120, se cumplió los 120, se cumplió, ¿ya? Pues sí, no logró el objetivo. Vamos. Repítame, Ángel, ¿viene? Nick. Bien, Nick. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una aclaración aquí, Luis Julio, que es súper importante aclarar algo. Pasan 10 a la siguiente ronda, siempre y cuando tengan un tiempo válido. Entonces me explico. Los equipos, correcto, si el décimo lugar es de un equipo que no tuvo tiempo válido, que tuvo el tiempo máximo 120, no, ese equipo no va. Solo van, irían 9, por ejemplo. Solo van aquellos, correcto, que tengan tiempo válido. Entonces, para que tengan muy, muy claro. En este momento, casi, que si tiene un tiempo válido, puede pasar a la segunda ronda. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta, le pedimos a la cámara que eso, así, ahí está muy bien. Gracias. Qué bien, así es. Creo que todo está claro y lo importante es tener en cuenta todas estas sugerencias que se están haciendo y que, pues, obviamente, en el momento que se están dando esta actividad, la gente vaya aprendiendo y que esto les sirva para futuras y o próximas actividades robóticas. Creo que es importante esto. Y la experiencia de ustedes como personas conocedoras en este tema, pues, haga que esto se engrandezca aún mucho más.
no solamente en Colombia, sino en el mundo de la robótica, sobre todo con estos futuros científicos. Uno, dos, tres. ¿Salió ahí? Nuevamente se devuelve, intenta coger su camino, la vía, girando, haciendo zigzag. Detrás de la línea, detrás de la línea. Cuando lo toquen es detrás de la línea. Detrás de la línea. Eso, arranca. Vamos dando vueltas y más vueltas. Se va a marear y se va a salir su vía. Sí. La cámara, la cámara, la cámara. La cámara, la cámara. La cámara silciando, llegando. Se devolvió. Oiga, qué pesar, se devolvió. Y regresó al punto de salida. Buenamente insistió, nuevamente insiste. Llegó, pisó. Bueno, está dentro del tiempo. 47. Javier. 48. Bueno. 4804. Entonces queda el del 47 de Mángela. Muy bien. Bueno, vamos listo. Con Atón. Vamos con Atón. Atón. Mucho ánimo, muchachos. Vamos a dejar en alto los colores de nuestro municipio y de las instituciones, tanto oficiales o tanto privadas como públicas de nuestro municipio. Vamos arriba. Queremos mejorar el tiempo obtenido. No estamos viendo la salida. Si pueden correr la cámara, ahora. Bien. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Uno, dos y tres. Uy, arrancó. La final de la cámara. Allí cruzó. Cruzó. 7 con 4, Ángela. Javier. 6.99. Vamos. 6.99 o 6.9. Bueno, 6.9. Nos quedamos con este último. Bueno, perfecto. Qué bien. Qué bien paso. ¿Con quién nos vemos? Nos vamos ahora. Un momento, Luis, que estamos aquí consolidando esto. Danos un minutico. Correcto. Entonces, mientras ustedes consolidan el tiempo, los mejores tiempos. Yo los invito a todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas para que se metan en este maravilloso mundo de la robótica. Y aquí en Tolú, aprovechando la sede que tenemos con el profesor Ángel Hernández, mi gran amigo, mi gran compañero de infancia y es egresado del bachillerato, pues ese es el gran honor que tengo yo de tener un gran amigo, de un gran compañero, de una gran persona, de un profesor de 100% con su capacidad y sobre todo su vocación. Felicitaciones al profesor Ángel y así al igual que todos los profesores de la robótica que se están preparando y que están enseñando este maravilloso mundo de la robótica a todos los niños, pues los invitamos a que se sumerjan en este maravilloso mundo de la robótica, todos los que nos están viendo desde las plataformas. Listo. Y de los diferentes lugares. Ahora sí, díganos el tiempo, los mejores tiempos. Vamos entonces con ¿cómo quedaron los 10 clasificados? Entonces vamos con, en décimo lugar, BIT VIP con MIC con 21.9. En noveno lugar clasifica Nova Robot Novanautas con 12 segundos. En octavo lugar, Nova Robot Rubitbot con 8 segundos. ¿8, señor? En séptimo lugar, Fundejaves de Santiago de Tolú. Tenemos en sexto lugar a BIT Phantom con Little Phantom 4.9 segundos. IMAX. En el quinto lugar nos vamos con 2.8 segundos con Starbot de Nova Robot. En el tercer lugar con 2 segundos Spacebot de Nova Robot. En el segundo lugar Ingenium de Nova Robot con 1.9. En el primer lugar, hasta ahora, primer lugar con nuevo récord, Voltabot de Nova Robot. Hay una cosa que aclarar muy importante. Y es sí, dígame. El hecho de que hayan tenido una muy buena primera ronda no
una muy buena segunda y una muy buena tercera, porque si en la segunda no tienen un buen tiempo, no van a pasar a la tercera, y si en la tercera no tienen un buen tiempo, pues no quedan en el podio. Entonces es a la final el robot que sea también tenga mejor consistencia. Nos ha pasado que hay veces que el robot que siempre va de primero no queda de primero al final. Entonces, para que estén muy concentrados los chicos y ya empezar. Entonces, un momento, vamos a volver a poner el orden adecuado, en el orden en el que van a partir. Entonces, porque estaban en orden, estaban en orden aquí, en orden descendente. Entonces, aquí vamos. Listo, entonces vamos con 20 Pro, ¿cierto, Mangela? Yes, sí, 20 Pro. Vamos, ahí sí como quedó, en el orden 10. Sí, ahí se, sí, solo los que tienen el puntaje, el, la posición en verde, exactamente. Ok, entonces vamos con... Ah, Mangela, antes de empezar, qué pena, a los equipos que no clasificaron, muchísimas gracias por haber participado. De verdad que el esfuerzo al chico de Tecnomayor, a los chicos que no pasaron de las, bueno, las instituciones de Santiago de Tulú que se inscribieron, pero todavía tienen equipos representados, entonces para que les hagan fuerza. Listo. Claro, ahora sí, Ángela. Ahora sí. Luis. Luis. No, así es. De todas formas, pues es importante la participación y que no se desmotiven estos infantes, sino todo lo contrario. Esto les sirve para perfeccionar y mejorar su robot para las próximas competencias. Exacto. Y todos aprenden. ¿Me recuerdan quién inicia, por favor? Inicia ByTV con el robot MIC. MIC. Bueno, vamos a ver. Ahora se viene lo bueno, lo emocionante, los 10 finalistas. Aquí una estamos. Última vez, ¿Bit cuál? MIC. Con el MIC. MIC, el que empezó de primero la ronda, Juanfe. Vamos con la, en el mismo orden. En el mismo orden de la primera ronda, Juanfe. Bueno, antes de que empiecen, yo quiero darle un saludo muy especial a la gente del equipo BIT, que es Vegas Innovation Team del San José de Las Vegas. Es una institución educativa que le ha metido la mano a toda la parte de innovación y tecnología. Entonces, un saludo grande a toda la gente que conozco allá, a Sara, lógicamente, a Elizabeth Díaz, lógicamente a Juanfe, y que no, que sigan, que lo están haciendo muy bien, y bueno, esperamos que les vaya muy bien en la competencia. Muchas gracias, Eduardo. Y que lo sigan intentando. Estamos listos. Cuando digan. Uno, dos, tres. Arrancó, se va, se quedó de volteleta y regresó de nuevo. Vamos, todavía tiene tiempo. Recuerde que los mejores tiempos serán homologados. ¿Tiempo? ¿Pasó? 12. Mángela, 12. Javier. 11.89. 11.89, 11.8 el tiempo de este recorrido. Mejoró su tiempo, válido. Sí, señor, muy bien, mejoró el tiempo anterior y eso es lo más importante, seguir insistiendo. Muy bien. ¿Con quién nos vamos ahora? Baymat. Baymat, bueno, Baymat, recuerde que es en el orden como quedaron constituidos del inicio de la primera fase. Estamos listos. Listo. Uno. Listo. Dos. Tres. Salió aquí. No lo alcanzo a ver en la mano. Se nos fue. Qué bueno. ¿Qué pasó por ahí? 3.8. Uyga. 3.8. 3.8. Buen tiempo. 3.57. 3.57. 3.5 queda del. Correcto, Mángela. 3.5 es el tiempo oficial. Muy bien, vamos con Little Phantom. Little Phantom viene ahora a continuación. Esperemos. No tengo la pista. Cámara, ¿no? Sí. No, sí, señor. No tenemos la pista ahí, hola. Que nos la ubique, Juan, para poder visualizar y poderles narrar con emoción, porque esto va calentándose cada vez más, como en estos momentos se está calentando nuestro municipio Santiago de Tolú. Mángela, está saliendo el sol a pesar de una pequeña llovizna que cayó en la mañana de hoy.
se está calentando la temperatura, que oscila aproximadamente entre 34 o 35 grados, aquí muy caliente, ¿yo? Pues sí que la invitamos al municipio de Santiago de Tolú. Yo sé que Uruguay tiene unas hermosas playas, pero también Santiago de Tolú tiene las playas de plata de América, ¿o yo? La invitamos, me imagino. Tenemos que ir, tenemos que ir. Claro que sí. ¿Estamos listos? Seguimos con Little Phantom. Little Phantom, vamos a ver. Están sin cuando sonido. Ordene. Ahora, sí, no estamos sin sonido. Uno, bueno, dos, tres. Salieron. Allí. Vamos a ver. Un poco. Allí. Parece bien. Que usaron. Bien. Tiempo. 6.6. 6.6. Javier. 6.16. 6.16. O sea que quedamos con 6.1, ¿no? Exacto. 6.1. Vamos con Voltabot ahora. Vamos rapidito, vamos rapidito. Vea, Voltabot. Estamos tan rapidito como entierro de pobre en bajada y en carrito. Vamos muy bien. Listo, vamos entonces con Nova Voltabot. Voltabot. Vamos a ver la mejor de la suerte para los últimos 10 competidores que nos quedan esta actividad que se está desarrollando. Recuerden los chicos que no deben empujar el robot, porfa. Así es. Yo creo que es, ha sido reiterado. Y creo que ya en esta fase hay que tener un poco más, más estricto, porque ya se le ha expresado demasiado. ¿No le parece? Sí. Y estamos sin sonido. No podemos escuchar cuando cuentan. Uno, ahora sí. Dos, ahora sí. Tres. Salieron. ¡Uy! Bien. ¡Uy, muy rápido! Sí, señor, dos. ¿Qué tiempo? ¡Dos! ¡Oiga, qué tiempazo, ¿no? No era el récord, pero llegó un tiempo que se aproxima al récord. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Javier. 2.44. 2.4. Así que quedó 2. Javier quedó en 2.0. Vamos con ¿listo? Ingenium. Listo. Ingenium o Ingenium. Ingenium Nova Robot Ingenium. Bueno, otro saludo. Yo voy aprovechando y yo voy saludando a la gente. A la gente de Nova Robot. Es una gente que, una academia que tengo un lugar especial. Pues yo he tenido la oportunidad de colaborar capacitando docentes allá. Entonces, un saludo a la gente de Nova Robot. Lógicamente a Natalia, a Alberto, que son los fundadores y cabezas de esa academia. Entonces, un saludo y lógicamente pues a los entrenadores, a Juan Diego, a Evelyn, a todos los que están allá. Entonces, bueno, a la cuenta de ustedes, chicos. ¿No se escucha el audio? Ahora sí. Dos, tres. ¡Salió! Vamos a ver ahí, cruzó bastante rápido también. ¡Vamos al tiempo! ¡Mángela! 2.5. 2.5. Javier, tu tiempo. 2.8 queda el 2.5, ¿no? Correcto. Correcto, bueno, 2.5. Tiempo, muy buen tiempo también. Yo creo que estas últimas están siendo bastante rapiditas. Y esperemos seguir rompiendo récord. Bueno, acabo de notar que estos eran los dos equipos que mejor tiempo tuvieron la ronda pasada y no superaron su tiempo. Entonces, hay que esperar. Vea, todo eso pasa por una razón. Hay variables, la batería, los claro, nervios, sí, un montón de cosas, pero ahí van súper, súper bien. Sí, muy señor. Bien. Vamos con Spacebot. Spacebot, vamos a ver. Allí no lo alcanzamos a visualizar. ¿O ustedes sí? No, no los vemos. Ah, no. Ya la van a aprender. Ellos lo aprenden bueno, rápido. Esperemos pacientemente, porque esto se pone bueno. No bueno, buenísimo. Se está calentando doña Mángela desde Uruguay, ¿no? Hace un poquito de frío. Ah, hombre. ¡Llegó! ¿Arrancó? Sí, señor. ¿Cuánto, Mángela? 2.5. 2.5, Javier, tiempo. 1.92.
1.92. 1.9. 1.9, nos vamos, listo. Starbot, qué bien. Qué bien, vamos a ver. Muy bien. Perdón, Starbot, ¿cierto? Starbot, ¿está preparado? Sí, ya viene, un minuto, por favor. Ya viene, desde el máster que nos están dando la señal, gracias a los que están manejando el máster, felicitaciones. Está muy atento, está muy activo. A toda la gente de la Surco, de la Universidad Surcolombiana, de San Luis, lógicamente a Juan David Vargas también, de la Red Colombiana Robótica Educativa, que hacen posible también que hagamos este evento. 1, 2, 3. Salió. Allí viene y viene, cruzó. Ahí todo girando, dando vueltas, pero llegó, se cruzó. Y el tiempo, Mángela. 3 segundos. 3 segundos, Javier. 3 segundos. 3 segundos, unánime, 3.0. Buen tiempo, se puede decir así. Pues el anterior tiempo no fue tan bueno, pero esta vez lo mejoraron, creo que es. ¿Sí, no? No, tuvieron más tiempo ellos. Ahora. Ah, tuvieron más tiempo en esta oportunidad. Eran 2.8 antes. 2.8, así es, Ángela. Vamos con Ruizbot. Ruizbot, vamos a ver. Queremos ver más emociones en esta actividad que estamos desarrollando desde cualquier lugar de Colombia y el mundo, y todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas donde estamos emitiendo esta señal importante de la robótica del presente y del futuro de esta actividad en Colombia. 1, 2, 3. ¡Salió! ¡Arrancó y llegó! Tiempo, Ángel, Ángela. 3.3. 3.3, Javier. 2.9. 2.9, queda el 2.9. 2.9 quedó aquí. Vamos con las Novanautas. Vamos con las Novanautas, vamos a ver. Allí. Que aparezca en cámara. Vemos allí. Pacientemente esperamos que nos presente la pista de los 1.5 metros o 150 centímetros. Correcto. Como quiera. Muy importante decir, antes de que empiece Nova Robot, decir algo. El primer RoboJump que se hizo, esta pista era de 1.2. Y lo estaban haciendo muy rápido, inclusive llegamos a tener tiempos de 1.2. Ya la pista de 1.50 para darle un poquito más de nivel de dificultad. Claro que sí, así es, todo influye mucho, y para que también vayan perfeccionando y se vayan poniendo mucho más rápidas las pistas también. Sabemos que los tiempos mejoran de acuerdo a distancia, y creo que eso. Señor, 1.9. 1.9, entonces. 1.9. De manera, el tiempo homologado en esta actividad que se está desarrollando aquí en este gran día. Pues no sé, para cómo está Juan David, allá que está. ¿Dónde es que se encuentra Juan David en estos momentos? Juan David en este momento está en el Freaky Fest en la ciudad de Neiva. En el Freaky Fest
Exactamente, que en este momento están haciendo una actividad, el Freaky Fest es como una especie de Comic-Con de cómics y de cosas de superhéroes y todo eso, y él está llevando a RoboJam, están haciendo una exhibición en vivo también con RoboJam allá en el Freaky Fest el día de hoy. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Javier, ¿dónde se encuentra, Javier? Desde Bogotá. ¿Desde la fría? ¿Está fría o está un poquitico cálido? Sí, sí, cálido. Está nevera, hoy está nevera. ¿Sí? Oye, nevera, nevera, está como también como Uruguay, ¿no? Allá está más en la que la vemos que se está sudando los dedos. Igual hay, sí, hay 18 grados, hay sol, pero igual está fría. Bueno, está les cuento buena. Que aquí en Medellín, aquí en la ciudad de Medellín, no hizo sino llover toda la noche, apenas está saliendo el solecito. No, acá en Tolú, en el Golfo de Morroquillo, por lo menos en el municipio de Santiago de Tolú, usted sabe que le he dado una orientación ambiental, el Golfo de Morroquillo se compone por 5 municipios, la subregión, que son Santiago de Tolú, que está en el centro, al sur está Coveñas, que tiene unas hermosas playas, y al norte está San Onofre de Torobé. En la parte ya continental, en lo que tiene que ver con la zona de Sabana, está Tolú Viejo, que es una zona de los Montes de María, y el municipio de San Antonio de Palmito, eso hacen parte de la subregión Golfo de Morroquillo, que pertenecen al departamento de Sucre. Una pregunta, Luis, ahí me sacarás de la duda. ¿Coveñas pertenece a Sucre o pertenece a Córdoba? No, Coveñas pertenece a Sucre. Lo que pasa a es Sucre. Que Coveñas es un corregimiento del municipio de Santiago de Tolú, que está en el Golfo, en el centro del Golfo. Correcto, y se segregaron y obviamente iba municipios por las regalías, por el petróleo, es la que recibe mejores recursos de los 4 municipios restantes. El famoso oleoducto Caño Limón Coveñas termina ahí. Correcto, bueno, correcto. Vamos con el último grupo de la segunda ronda, ¿les parece? Sí. Es Atón. Correcto. Atón, claro, le toca. Sí. Atón, ¿está preparado? No lo cojamos sin permiso. No vemos todo. A ver, no estamos viendo todo. Así está bien. Recuerden, te vamos a pedir un favor, Ángel, y es que cuando vaya llegando a la meta, entonces corres la cámara para poder ver el final, porque si no vemos el correcto final, no podemos terminar el tiempo. Así es, me parece bien. 1, 2, 3. Lo empujaron. Paramos el robot. Chicos, se les va a dar una segunda oportunidad para empezar desde cero. Ahora, si se ve que empujan, quedan descalificados. Cuidado. Listo. Vamos a empezar el tiempo desde cero. Ahora sí, si en esta oportunidad lo empujan, es descalificación. Májela. Chicos. Empiecen otra vez, por favor. Chicos, cojan el robot. Esperen un momentico a que nosotros les demos el ok. Listo. Ahora sí, a la cuenta de ustedes, sin empujar. Acércalo más. Acércalo. Ahí. Ahí está bien. 1, 2, 3. Ahí va. Vaya. Cruzar, cruza y cruzó. Tiempo. Muy bien. 7. 7. 7 de tiempo. Javier. 6-6, Javier. 6-6, Javier. 6-6. El único representante del municipio de Santiago de Tolú, Mángela y Javier. Muy bien. 6-6. Bueno, nos das un segundito, consolidamos, por favor, Luis. Correcto. Ahí aprovechemos para informarles que tenemos un día espléndido acá en nuestro municipio. De pronto una temperatura primaveral para ustedes allá en Medellín. Eduardo, en Medellín pues no, una temperatura primaveral. Primaveral, sí. Porque no ha hecho sino hacer frito, y pero con solecito. Pero bueno, sí, estamos en, hago un paréntesis, estamos en plena Feria de Flores, la Feria de las Flores, claro, es la sí. Feria de aquí. Estamos el día del lunes, pues festivo aquí en Colombia. El lunes tenemos el famoso desfile de silleteros, las silletas de flores. Lo más hermoso del mundo. El día de hoy tenemos el desfile de autos antiguos y clásicos en toda la ciudad. Entonces,
O sea, hoy es posible salirte de la ciudad porque hay mucho tráfico, pero bueno, ahí vamos. Bueno, antes de demostrar los resultados, Luis, súper importante decirle a los equipos que si no clasificaron, de todas maneras, muchísimas gracias. Lo importante es que hayan visto el progreso. Ya muchos de ellos, por ejemplo, la gente de BIT, era la primera vez en esta categoría. Ellos son campeones en la categoría Bumperbot, pero en esta categoría era la primera vez que participaban. Y también en la categoría de los chicos de Luparo, de Luis Patrón Rosado, pues primera vez que participaban algunos, porque Maker School ya ha participado. Yo sé que por ahí el hijo de Ángel ha participado también. Entonces, muchas felicitaciones, y ahora sí les vamos a mostrar, y Ángela les va a dar los 5 clasificados a la ronda final. Entonces, Ángela, ¿lo puedes decir ya? Los 5 son de Nova Robot, y quedó Spaybot, Nova Nautas, Voltabot, Ingenium y Ruidbot. Cabe notar, Luis, que hay un empate en la primera posición. Igual, exacto, tenemos dos, pero entonces por eso ven que dice 1-1-3-4-5. Uh-huh. Porque eso, en esa primera posición se disputarían el primero y segundo. Pero como estamos todavía en clasificatorios, pasan esos 5 equipos. Muy bien. Correcto. Entendido. Muy claro. Muy buena la claridad. Eduardo y personas que están participando y que nos están viendo. Aquí todo está clarito como la yema del huevo, ¿no? Todo muy transparente. Eso es lo importante, esto es lo que motiva a que muchas más personas se involucren en este proceso de la robótica, porque lo he visto una experiencia muy hermosa, y lo he visto y lo he presenciado pues en compañía de Ángel Hernández, porque además de ser periodista, de ser locutor, de ser narrador deportivo, siempre lo he visto, me lo he invitado a que me muestre lo que han venido haciendo, y sé que ha sido un trabajo arduo y que estos resultados se van a ver a futuro como algo grande que se espera en la robótica, no solamente en Tolú, sino a nivel mundial. Perfecto. Listo. Ángela. Vamos con Spaybot primero. El orden, prevenimos para que se vayan preparando todos. Ángela, ¿no te parece? Bueno, decimos Spaybot primero, después Nova Nautas, después Voltabot, después Ingenium, después Ruidbot y después Starbot. ¿Ah? Correcto, muy bien. Ángela, entonces, así es el orden. Así es el orden y empezamos con Spaceball. No, un momento, hay un error, Ángela. Sí, es Spaceball, Novanautas, Voltabot, Ingenium y Ruidbot. Ruidbot es el... me pasé uno, perfecto. Sí, Ruidbot es el quinto, entonces vamos en ese orden. Voy a pintar, exacto. Correcto. Bien. Entonces, interesante esto. Esto se está poniendo muy chévere, muy agradable y emocionante, y los nervios y la adrenalina de los infantes y de sus profesores, esto cada vez va a subir más. Entonces, lo importante es que vayan preparándose con sus respectivas cámaras y que todo pueda apreciarse, y que los jurados, los jueces que están a cargo de visualizar que todo transcurra bien, pues se pueda apreciar con transparencia, como es lo que queremos acá. 1, 2, 3. ¡Salió! ¡Arrancó y cruzó! No, rapidito, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No dijimos listo los jueces. Ah, bueno. No estábamos. ¡Qué pena! Pero me hubiese gustado... Sí, señor, me hubiese gustado... Estamos de vuelta, chicos. Un tiempo, me hubiese sido como que el mejor tiempo, si no uno de los entre los mejores. Tienen que esperar. Sí, así es. La orden de los jueces, ustedes son los que deciden y le dan la autoridad a los competidores, y eso hay que entenderlo así. Un momento, para esta tercera ronda, yo voy a tomar tiempo para que tengamos un tercer tiempo. Ok, perfecto. Correcto, me parece bien, Eduardo. Entonces, ¿va a haber otro tiempo más adicional? Don Eduardo entraría ya entonces a calificar el tiempo también. Ahora sí. Ahora cuando ordenen. Muy bien. Vamos. Entonces, 1, 2, 3. Arranco también muy rápido. Mángela. 2 segundos. Mángela.
Javier. 26. Tres. Ahora sí, Eduardo. Ahora sí, 2.26. 2.26, Eduardo. Entonces no, quedan no, dos. No, en este caso, cuando tenemos tres tiempos, eso está por reglamento. Cuando tenemos ajá, tres tiempos, se va el tiempo menor, el tiempo mayor y se queda el tiempo de la mitad. Entonces sería 2.26. El correcto, tiempo intermedio. Correcto. Es bueno correcto, aclarar esta situación según lo establecido en el reglamento. Entonces eso está en el reglamento, intermedio, correcto. Correcto, sí, lo estuve leyendo, así es, Eduardo. Entonces, ahora nos vamos al siguiente competidor. Novanautas. Novanauta, vamos a ver, esperamos que salga en la pantalla. Cuando estén listos, avisen. Ya tienen la orden de los jueces. Y empieza su conteo regresivo. Yo estoy listo. Listo. Javier. Listo. Uno, dos, tres. Arrancó. Ahí viene. Ando girando, cruzando y cruza. Se volvió, pero ya había cruzado. Ya se ha completado su recorrido. Mangela, tiempo. 4.6. 4.6. Javier. 4.10. 4.10. El señor Eduardo. Eduardo, se me quedó tranquilo. Un poco de 4.03, entonces nos vamos con 4.6. Ah, no, ¿cuánto punto? No, porque Mangela tuvo 4.60, ¿no? Sí. No. Y Javier tuvo 4.10. 4.10. Entonces nos vamos con 4.10. Nos vamos con el de Javier. 4.10, Javier. Muy bien. Voltabot ahora. Voltabot. Vamos a ver. Lo bueno es que cuando aparece en pantalla es porque ya están listos, ¿no? Y eso es lo más importante para que ustedes acá puedan apreciar todos los que nos están viendo de esta actividad que se está desarrollando en estos momentos. Entonces, listo. ¿Ya está listo? Vamos a ver. Listo. ¿Está listo, Mangela? Sí, ah, ya listo. Listo. Bueno. Sí. Arrancaron. Arranca. Allí, rápido, llegaron, cruzaron la meta. Vamos a ver tiempo, Mangela. 2.6. 2.6. A ver, Javier. 1.72. 1.72. Uy, muy cerca. ¿Dónde está Eduardo? Yo tengo 2.45. 2.45. Entonces, nos vamos con 2.45. 2.45, sí, señor. 2.5, sí, ¿no? 2.4, perdón. 2.4. Correcto. 2.4. Nos vamos para el próximo. Muy bien, ahora vamos con Ingenium, ¿cierto? Sí. Vamos a ver. Vamos con Ingenium, sí, señor. Ingenium. Vamos a ver ahí, Ingenium. La mejor de la suerte para estos competidores que están participando de esta gran actividad y que, pues, es de gran vital importancia para todos. Pues listo. Bueno, listo. Dale. Uno, dos, tres. Arrancaron. Aquí vamos a ver y cruzó. Mangela, tiempo. 2.9. 2.9, Mangela. Javier. 2.7. 2.7, Eduardo. 2.7, nos vamos con 2.7 entonces. 2.7, sí señor, 2.7. 2.7. Muy bien. Y vamos con el último, que es... ¿El último? Ritmo, ¿verdad, vamos, Eduardo? Sí, Ritmo. Sí. Bueno, listo. Cuando ordenen, ya ordenaron, todos están listos los jueces. Listo. ¡Uno, dos, tres! ¡Nos vemos! Un momento, no vemos, no estamos viendo pantalla. ¿No se está viendo en pantalla, por favor? Salga la pantalla, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora sí vemos. ¿Tiene la orden de los jueces? Uno. No prende. Uno. Uno. No prende. Vamos a darle un momentico. Tranquilos. Sí.
¿No quiere prender? ¿Se le fundió la batería? No creo. Ojalá que no sea así. Lo más importante es dar un poco de tiempo. Hidrátense. Bueno, usted, a pesar del frío allá en Uruguay, doña Ángela, usted está tomando bastante líquido. No, ah, ella toma su mate. Y yo tomo mate. ¿Sí? Ya lo terminé. Ah, mate. Ah, ya se lo terminó hace rato, sí, ya. El mate que es muy tradicional en el sur del continente, en Argentina, Uruguay. Creo que y son los únicos. También. ¿Sí? Paraguay también toma mucho Paraguay mate. Y la Paraguay zona también sur toma. De Brasil. Sí, Brasil también. Ah, Brasil sur. También. Ah, pero, o sea, ya que eso, estoy aprendiendo con ustedes. Solamente pensaba que era Uruguay y Argentina donde se daba esta clase de bebidas. Zona sur de Brasil, no todo Brasil. Ah, correcto, correcto. Claro, porque esa es la que está más cerca claro. a los polos y a la zona fría, obviamente. Bueno, entonces ya parece que están listos. Ahí lo vemos en pantalla. Ya tienen la orden de los jueces, pues sí que cuando ustedes ordenen. Listo, cuando uno, quieran. Dos, tres. Salió aquí, ahí viene, cruzó y cruzó. Tiempo, Ángela. 2:05. 2:05, Ángela. Javier. 2:47. Oh, oiga, 2:47. ¿Y dónde está Eduardo? Yo tengo 2:07, entonces nos vamos con 2:05. 2:05, así es. Bien. Punto intermedio. Entonces ya calificados aquí los cinco mejores tiempos. Nos das un segundo, consolidamos, por favor. Correcto, aquí están consolidando el tiempo, ya les estará dando el puesto o los puntajes de los mayores, de los menores tiempos de esta gran actividad que se está desarrollando. Para mí es una nueva experiencia y la verdad que emocionante esta actividad. Ojalá Eduardo, Juan, próximas actividades me sigan invitando, que con mucho gusto lo haría. Y estaría perfeccionando mi léxico en cuanto a este manejo de esta nueva experiencia que tengo para mí, que ha sido satisfactoria. Usted ya quedó matriculado, hermano. O sea, ahí ya no hay forma de que se salve para la próxima. Ya, oficial. A mí me gustó para que relate para Uruguay también. A ver, claro que sí, claro. Eso lo vamos a hacer, hermano, claro, si nos invita, claro. El 3 de septiembre tenemos Roboyam Uruguay, entonces, y tenemos dos retos, un reto virtual asíncrono y otro que va a ser en sitio. Entonces, para el asíncrono, perdón, para el que es en vivo, pero virtual, podríamos hablar. Entonces ahí, muchísimas gracias. Májela, ya quedó matada, listo, me parece muy bien. Vea, Luis, ya para ir terminando, a todos los chicos, quiero que todos los que están aún presentes prendan cámara, veo que ya muchos se fueron, pero los que están aún presentes que prendan cámara, queremos darles las gracias antes de mostrar el ranking oficial. Lógicamente ya sabemos que ganó Nova Roda porque fueron los cinco que pasaron a la final, pero a la gente del San José de Las Vegas, a la gente de Luis Patrón Rosado, Fundejaves, el Indy, pues todas estas instituciones de Tolú que participaron, el chico de Tecno Mayor, hay que darle las gracias porque no es solo, no es ganar, es participar y es mejorar y adquirir esas habilidades. Para los chicos que no ganaron el día de hoy, hombre, una gran experiencia, ya saben, ya bien que tiene que tener un buen robot, ya bien qué errores cometieron, qué errores no se pueden cometer, es aprender del error. Eso es lo que estamos tratando de hacer con estos chicos, es mejorar, no que se vayan a frustrar, entonces ya no vuelvo a participar en el torneo, no, por lo contrario, esto nos tiene que animar e invitar a seguir participando e ir mejorando constantemente. Entonces, en este momento, yo es que Javier ha estado muy callado y Mágele y yo hemos hablado mucho, entonces le voy a dar a Javier la palabra para que nos dé el podio, primero el tercero, luego el segundo y luego el primer lugar, que ya sabemos que fue Nova Robot, pero no sabemos qué equipo para que lo dan. Entonces, Javier, ¿estamos listos? Yo no tengo acceso al archivo. Ah, por eso te digo que lo va a hacer Mágela. Listo, bueno, entonces. Muy bien. Mágela. Voy con el tercero primero. Sí. Tercero, Mágela. Bueno, el tercer lugar
con 2.5 es Ruidbot. Muy bien, no, ¿dónde están? No los veo, no los veo. ¿Dónde están? Arriba, claro. Una particularidad de Ruidbot. Vean los tiempos de Ruidbot. Mejoró en cada ronda. Sí. Claro, eso es importante, ¿no? Listo. Listo. Segundo lugar. Segundo lugar, Voltabot con 2.4. Oiga, segundo lugar. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Perfecto. Y el primer lugar, Magela. Primer lugar. Spacebot con 2.2 segundos. 2.2, tremendo tiempo, tiempo y tiempazo. ¡Qué bien! Bueno. ¡Qué bien! ¡Excelente! Y además de eso, creo que... No, además de eso quería decirle que hubo un récord, ¿no? Hubo récord. El récord se lo llevó el equipo, bueno, el Club Nova Robot, con su robot. Ese fue con el robot que fue en la primera ronda con Voltabot, el que quedó en segundo lugar. Voltabot hizo récord, pues se le atribuye al club, que es Nova Robot, y eso va a quedar en el ranking. Cabe anotar que nosotros tenemos un ranking global. Esto será actualizado durante el día de hoy y mañana, pues durante el fin de semana será actualizado. Por ejemplo, para que se hagan una idea, Nova Robot en el ranking global de RoboJam, que ya tenemos más de 33 equipos con puntaje, Nova Robot está en el lugar 18, y con esto se va a subir, se sube más o menos al lugar, si no estoy mal, se sube como al lugar quinto o sexto. Entonces, felicitaciones, yo creo que Nova Robot, yo sé que están allá, yo vivo, te cuento, Luis, yo vivo a unas 5 o 6 cuadras de Nova Robot, y yo sé que ahorita tengo que pasar por allá porque tengo que llevar a mi hija unas clases de baile. Y sé que cuando pase voy a escuchar todavía la bulla de ellos celebrando. Entonces, quiero que los chicos de Nova Robot abran micrófono y quiero ver cómo está la algarabía ya de la celebración. Vamos a ver, ahí están. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Qué bulla, ¿no? ¿Me van a romper los tímpanos, por favor, Eduardo? No. ¡Qué algarabía! ¡Qué emoción! ¡Manitos de frente! ¡Manitos de frente! Y a la cuenta de tres, no va a robot. ¡Uno, dos, tres! ¡Felicitaciones! Quiero una cosa, Luis, que pase el entrenador, que es Juan Diego. Que pase Juan Diego un momentico a cámara. Juan Diego, ¿cómo fue el proceso? Cuéntanos cómo fue el proceso con estos chicos. Sí, te escuchamos. Sí, dale. Sí, te escuchamos, Juan Diego. Es una experiencia maravillosa porque chicos se les enseña cómo hacer el robot, sino también que disfruten el trabajo, que disfruten la competencia. Para nosotros eso es lo más importante, que ellos disfruten. Listo. Excelente. Bueno, felicitaciones, Juan Diego, y a tu equipo y a todos los integrantes de este equipo que obtuvo ese primer lugar de esta gran actividad. Bueno, Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tu narración tan oportuna, tan pronta, súper bien. Ya ahorita les tenemos que decir a todos que ahorita nos encontramos a las 2:30 de la tarde, en 3 horitas vamos a empezar con la misión de la del reto BumperBot, que es un reto de robot autónomo programado, ya un poquito más avanzado. Y tenemos, si no estoy mal, tenemos 17 equipos inscritos para esa competencia. Oiga. Eso va a estar, vea, una maravilla. Espectacular. Espectacular. Bueno, Magela, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Como siempre, tú tan bella acompañándonos. Javier, si no está, pero es muy querido y es muy formal, Javier, sí. Bueno, igual si quería mencionar unas palabritas. Y felicitar a todos los participantes que estuvieron el día de hoy. Todos son importantes. Sabemos que hay fallas y también felicitar a las personas que están detrás de cada uno de los equipos. Los mentores son muy importantes. Y
y a veces no los tenemos muy en cuenta, pero detrás de ellos está también la familia que se une el día de hoy para acompañar a cada uno de esos pequeñitos, ¿no? Que están iniciándose en este camino de la robótica, ¿no? Y que esperamos que en Colombia pues siga creciendo, y no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Bueno, antes de irnos, Luis, ahí yo veo que todavía en los robots nos están escuchando. De nuevo, un saludo y un abrazo gigante a Natalia y a Alberto, que son las cabezas de esa gran organización. Entonces, un abrazo gigante para ellos. Ahí están los dos. Entonces, yo sé que ahorita que pase, yo voy a pasar por ahí en como en 45 minutos y voy a estar escuchando la bulla todavía. Yo sé que sí. Tiene el micrófono apagado, pero bueno. No puedes pasar por aquí, está cerrada la calle, Eduardo. Porque estamos en Feria de Flores, estamos en feria, entonces hay de todo por allá, bueno. Estamos pendientes de la celebración. Muchísimas gracias. Fue un torneo muy bonito, nos hemos preparado mucho, estos pelados están felices, a ustedes y a todo el equipo. Que sea para nosotros maravilloso el poder estar aquí. Les damos las gracias. Y siempre Nova Robot estará con ustedes. Miren todos estos pelados y esas caritas. Bueno, un abrazo gigante, Luis. Muchísimas gracias. Entonces, le damos despedida a todos. César, Luis, bueno, ahí bueno. Nos dices cuando estemos ahí. Y muchísimas gracias, Luis. Bueno, gracias, Eduardo. Para mí es un gran honor y un gran placer ver a ustedes con esa sonrisa, con esa alegría y, como siempre, aportando al crecimiento de la robótica en nuestro país y en Colombia y en el mundo. Muchas gracias, bendiciones. Chao, bendiciones de lo alto. ¡Chaito!